Hello. Good evening. Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello. Hi guys. Hi ladies. Hi, Vika. Hello, good evening. How are you? Very well. You? I am very well. I am very Yes. well. Exacto, remember, Okay. I am, ¿verdad? Y estamos practicando el verbo que hemos estado viendo estos días. I am very well. ¿Ok? Nice. Ya vamos a comenzar a ver las preguntitas. ¿Se acuerdan cómo se pregunta? Are you, is he, are they, am I? Yes. Pero también le vamos a agregar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y vamos a hacer preguntas también utilizando estas WH questions. All right. How are you, guys? Buenas noches. Good evening, Ed Ada. How are you? Fine, I'm fine, thank ahí está, ¿verdad? Sí se responde, no solo fine, sino que I am fine, I am okay, I am well. Bien, okay. Nice. evening. Good evening, Mario. Good Okay, evening. guys. Good evening, good evening, good evening, Glenda. Nice to see you guys. Nice to see you. Bueno verlos. Welcome, bienvenidos una vez más. Vamos a ver a dónde estábamos. 1.12. Ya terminamos. Ayer vimos lo de los números, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Así que hoy vamos a comenzar. We will start with the session number 2. La sección. No, esta no es la de ustedes. Section number 2, aquí nos queda. Okay. Vamos entonces. Let's start. Okay, so we practice all the numbers from 1 to 12. ¿Cómo se decía cero? How do you say cero? Oh, O or zero. Ciro, como el señor Ciro, no. Z, acuérdense la pronunciación haciendo una pequeña vibración, ¿ok? Zero. 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 ¿Ok? Nice, 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 nice. Zero. Ok, so, what is your telephone number, Ada? What is your telephone number? Vamos a contestar esa pequeña preguntita. Ok. Ya vamos a ir viendo las WH questions. Ok. Y estas son, ¿verdad? Está el who, el de quién, de what, de qué o cuál. Estamos viendo when también. Vamos a ver, primero vamos a ver where. Ok. Pero yo sé que ustedes son bien listos, así que podemos avanzar no solo con where. We also can talk about the rest. También podemos hablar. ¿Me ayudan con el mute, guys? Si no estamos en la clase participando, porfa, póngale mute porque se oye mucho ruido, ¿ok? Acordémonos de eso, please. Mario. What happened? No, excuse me. Voy a tener apagada la cámara un momentito porque voy de camino, pero ya casi llego a la casa y ahí la enciendo. No problem. Thank you. No problem. It's okay, Mario. Thank you for letting me know. Gracias por decírmelo. Aquí estamos, chicos. Miren, podemos hablar entonces de el verbo to be lo ocupamos para qué situaciones. Miren.
Yo sé que ya lo vamos a ver, pero aquí se los voy a poner también. Ya, si el tiempo nos alcanza y avanzamos rápido, obviamente vamos a practicar números y también spelling, porque me dicen alace en lugar de i, me dicen a, ¿verdad? Entonces, vamos a ir practicando, pero obviamente dependiendo del tiempo que tengamos. ¿Ok? Quiero ver. Rapidito vamos a preguntar lo siguiente. Ay, Dios mío. Ahí está. What? Vamos, repitan. What is your phone number? What is your What is phone phone number? number? Ajá. What is phone number? What is ¿Cuál es your tu número de phone teléfono? number? ¿El de quién preguntamos, verdad? Vamos a decir your phone number. O, por ejemplo, si quiero decir el teléfono de tu mamá, puedo decir your mother's telephone number, ¿ok? Number. Si quiero decir el de mi mamá, por ejemplo, what is, lo mismo, y solo le voy a poner el de tu mamá. ¿Se acuerdan que era el signo que indicaba la posesión o la pertenencia o la relación de algo? Apóstrofe. El apostrophe, yeah. So, ¿cómo se conjuga? Perdón, what is, si se fijan, es la primera pregunta que tenemos con what, ¿qué? Sí, y estamos haciendo justamente las preguntitas. ¿Se recuerdan que aquí teníamos las preguntas de la estructura que siempre se decía el verbo to be primero, ¿verdad? Pero si le quiero poner qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, eso lo vamos a poner al inicio, ¿ok? Entonces vamos a poner what is, por ejemplo, cuál es. ¿Y cómo se hacía la contracción? No sé si se recuerdan en el último video, the last video. What's? What is? What is contractado es? What? What? Vea, what is lo mismo your mother's y el apóstrofe acá, el teléfono de su mamá. What is your mother's phone number? Ahí puedo preguntar, ¿ok? Vamos, entonces, Ada, what is your telephone number? Me ayudan con las cámaras, chicos, excepto Mario, que ya me dijo que está, he's driving at this time. Está manejando. ¿Ok? My number is 7 6 4 2 7 3 3 1. Ok, thank you, Ada. Three, vamos todos, guys. No es Three. tri, acuérdense esa TH, yo sé que no la tenemos en el vocab, digamos en el alfabeto, ¿verdad? Pero es tri, ok, ese es el sonido más quizás utilizado también en inglés. Tri, right? Three. Three. Tri, tienen que mostrarme la lengua y tienen que rozarla con los Three. dientes, miren. Three. Con los dientes de arriba. Three. Three, three, three. Todos, Three. three, three, three. 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 Muy Three. bien, Ada, súper, súper. Vaya, pregúntele a Edenilson cuál es el teléfono de él. What's your phone number? Okay, what is your? What is your o what's? Acordémonos, si estamos haciendo la contracción, hay que ponerle what's, como el kilowatts. Ok, el kilowatts del agua. El kilowatts del agua, mentira. Ok, what's. Hay que agregarle la S para hacer la contracción, ¿verdad? Y si no, what is. Ok, Edenilson. Okay, mine. ¿Cómo es? Mine. Ay, ya me equivoqué. Mine. ¿Cómo sería? Phone. My phone numbers. Number. ¿Es number o number? My phone number. Ah, my phone number is 6 3
1176455. Five. Muy bien, five. Eso, excellent. Ask Carla. Remember, guys, la misma. Ustedes preguntan, usted responde. All right, guys, come on. What is your phone numbers? Espéreme. Si le pongo numbers, ¿qué llevaría en lugar de is? Ah. Como usted tiene el phone number, puede ser cell phone number o house phone number, ¿verdad? Puede ser el del trabajo, el de la casa o el del celular. Entonces ahí sería. What are your phone numbers? Porque le puso la S, ya le cambio a are. Acuérdese, is solo es singular, are es para plural. Ajá. Pero solo uno, ¿ok? What is your telephone number? Repeat it. Okay. What is your phone number? Okay, my number phone is. Phone number, Carla, ahí está, ¿cómo se pregunta? Es phone number, ¿ok? Ok. My phone number is... Espérame, seven. My phone numbers o my phone number? My phone number. Muy bien. My phone number is... Is 7-6-6-4-7-7-9-3. Otra vez. Three. One more time. Three. Quiero verle three. La lengua. Three. No le veo la lengua. Vamos. Three. Ask Eliana. Ok. Ask her. Three. Ella me tiene que hacer la pregunta o respondo. Ay, respondo y usted responde y usted pregunta, ¿ok? Carla, por favor, sigamos la dinámica, guys. Come on. Necesitamos okay, avanzar rápido, guys. ¿Yo le pregunto a quién? A mí. What's your number telephone? No, my guys. Phone. ¿Cómo se dice número de teléfono? Phone number. Vale, vamos a dejarle una tarea a Carla, ¿ok? Vamos a escribir 10 veces la pregunta, what is your phone number, ¿ok? Aquí está la pregunta y la tengo subrayada. Así que para que no digan, ay, no sé cuál es, aquí está. ¿Ok? What is your phone number? Y se lo voy a poner en amarillo para que vean cuál es la pregunta. Ok, ya se lo voy a borrar porque las primeras tres está bien. Los demás chicos tienen que poner atención, ¿ok? What is your phone number? Uh-huh. My phone number is 7775-6443. Good job. Ask Sarah. Sarah, what is your phone number? Phone number 7556. One more time. My phone number 7556 my phone number is 7556-2132. Okay, 7556-2132. Okay, ¿cómo lo decimos nosotros, chicos? No, lo decimos de dos en dos, ¿verdad? Como son ocho. Yes. Okay, five. Sara. Five. All right, much better. Five. Ask Ana del Carmen, please. What is your phone number? My phone number is 6985-4981. Okay. 6-6-9-8-5-5-4-9-8-1. Okay, Anna. Thank you. Ask Glenda. Where is your phone number? My phone number is
7096 4 9 2 7. All right. 0 0 0. Correct. Thank you. All right. Good. Excellent. Thank you, Glenda. Please ask Reynaldo. Reynaldo, what is your phone number? My number phone is. Phone number. Va. Otra, a otra le va a tocar 10 veces hacer la pregunta, ¿ok? Okay. Mm-hmm. Oh. Y 6 1 5 7 7 3 9 4. Okay, sonido final es Reinaldo. Repeat it. Remember, guys. 9 5 5. No es tree, el tree es un árbol, okay, es un palito, es tree, all right. One more time. Vamos, Reinaldo. Perdón. Repeat, repeat. What's your phone number? 6 1 5 7 7 3 9 4. Okay, thank you. 5. Thank you. All right, Reinaldo, ask Mario if he's there. Si está ahí. Si no, entendemos que he's very busy. Okay? I'm Mario. Here. Mario, is your phone number? What is? ¿Cuál es? My cell phone number is 7 8 5 0 9 9 2 0. 0. Thank you. Vamos entonces. Si yo les preguntaría, what is Ana's phone number? ¿Qué pregunto ahí? ¿Es el teléfono de? Ana. Ana, all right. What is Ana's phone number? ¿Cómo me respondería? Su número de teléfono es, usando los posesivos. Your number. Your. Ana es. El de ella. Sería her. Exactly. Her phone number is, ¿verdad? O puede decir Ana's phone number is, y ahí me lo dicen. Ok. Very good. Vamos con la otra. What is Mario's phone number? Phone number. ¿Sería entonces? Mario number is. Mario's phone number, no number is. Phone number. Mario's phone number. Acordémonos el teléfono de Mario. O, ¿cuál es el posesivo de él? His phone number is, y ahí lo dice. Muy bien, guys. Hey, excellent. Entonces, regresamos. Cuando ocupamos el verbo to be, les estaba diciendo, ok, para el verbo to be, se usa para descripción, description, o sea, ¿qué ocupamos para describir? Los adjetivos, ¿ok? Sí, chicos, es importante que sepamos que es un adjetivo, un verbo, un nombre, pronombre, ¿verdad? ¿Cuáles son los pronombres que hemos visto? I, you, ¿qué? She, he, she, ¿huh? They. We and they. Muy bien, esos son los pronombres, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo que acabamos de ver, que hemos estado viendo? To be. El to be, muy bien. Yo sé que el to be es cuando está infinitivo, ¿ok? Como decir ser, ¿ok? Por eso les lleva el to al inicio. Pero, obviamente, ¿cómo se conjuga? De esta forma, ¿verdad? Acá lo tenemos. ¿Ok? Lo I am, you are, she is, terceras personas is, y las plurales are. Ok. Aparte de hablar de la descripción, lo ocupamos para la ubicación, location, para las nationalities, para hablar de nuestra nacionalidad o de dónde venimos.
¿Ok? ¿De dónde somos originarios? What else? To talk about your profession. Para hablar también de su profesión. ¿Qué más? Ah, para la edad, ¿verdad? También, ¿sí? Age, edad. ¿Ok? Y yo sé que me faltan muchos otros usos, pero los más usados o los más comunes serían estos. ¿Ok? Profession in age. Algo más que se me ha olvidado. Hay un montón, se me han olvidado. Son un montón de usos. El examen que me hacían antes. ¿Para qué se ocupa el verbo to be? Y así como que siempre se me olvidaba. Vaya. Entonces, guys, sí, para, miren, se ocupa para un montón de cosas también. ¿Ok? Para un montón de situaciones, ¿ok? Descripciones, ubicaciones, nacionalidades, profesiones, edades, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo se hace la pregunta, ¿verdad? En lugar de decir he is, lo cambiábamos a he's. Is he. Ajá, vamos a ver si lo puedo poner aquí. No, no lo puedo poner. Vaya, simplemente le dábamos vuelta. Aquí está, ¿verdad? Is he en lugar de he is. Am I en lugar de I am. We are, ¿no? Sería are we, etcétera, etcétera. All right. Let's continue with the section number two. Okay, by the end of this class, you will become familiar with common languages that people have in their bags. Repitamos para que sepamos cómo utilizar el vocabulario y ocupamos el verbo to be una vez más, ¿ok? Pay attention and repeat. No se les olvide hacer la repetición. Repetition, guys. No levantar. No problem. No problem, Reinaldo. Take your time, ¿ok? ¡Vamos! What's in your bag? ¿Qué pregunta ahí? Bag. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo puede ser bolsón? Bolsón, cartera, ajá, bolso, cartera, ¿verdad? Bolso, bolsa, cartera. Ok, ¿qué significa la pregunta ahí? What's? ¿Cuál es tu bolsón? ¿Cuál es tu cartera? ¿Cuál es tu mochila? No, casi, casi, pero ¿cuál sería, es tu? ¿qué ¿cuál hay? Es tu? ¿Qué es o qué hay? Ajá, en tu cartera. ¿Qué hay en tu cartera? Esa sería la descripción, ¿ok? What's in your bag? ¿Qué hay en la cartera, ok? ¿O qué es lo que hay en la cartera? Ok, so, pay attention, porque aquí vamos a ocupar is y are, ¿ok? Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. Repeat, guys. CD player. A camera. Camera. Keys. Keys. A cell phone. Cell phone. Te lo voy a poner desde el inicio y lo vamos a ver más así. Vaya. ¿Ok? Ahí sí se puede ver un poquito mejor. Un poquitito mejorcito. ¿Ok? In their bags. Vaya. Entonces, what's in your bag? An address book. Repeat. An address book. O sea, una agenda, ¿verdad? Agenda. You can say agenda. An address book. ¿Por qué dice an? Siempre que veamos el an es porque va una palabra que se pronuncia con vocal. Ok, por eso dice an address book, no digo a address book. ¿Se ha fijado que no digo una agua? ¿Qué será? Decimos un agua, ¿verdad? ¿Sí? Pero no decimos los aguas, decimos una, las aguas. ¿Por qué? Porque bien, se oye raro decir la agua, ¿verdad? Decimos el agua, ¿sí? El agua. Ok, igual en inglés. Si vemos que el verbo
el verbo o la palabra comienza con vocal, entonces digo an con n, ¿ok? A significa uno o una. Lo mismo, an, lo mismo, pero se usa para cuando tengo una palabra con vocal. Ok. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A camera. A camera. 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 Keys. 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 Más largo, keys. Keys. Si no keys. Es keys de beso, keys. O la banda keys, ¿verdad? Esta es keys. Mire, la otra es kiss. 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 Ok, en la otra es keys y abro más mi boca. Ok, a cell phone. A cell phone. A CD player. A CD player. Alright, vamos entonces, vamos a comenzar. ¿Quién quiere leer lo que hay en la bolsa? ¿Ok? Edenilson, yes. Ahí la estoy mostrando, ven la flechita, ¿verdad? Yes. What's in the bag? Yes. ¿Qué hay en la mochila o en la bolsa? A camera. A camera. An address book. Hairbrush. Hairbrush. Vaya, pongan atención. El primero yo sé que nos cuesta porque la pronunciación no es lo mismo que la escritura, ¿verdad? Así que pongamos atención para que no vamos a decir el mismo de la misma forma. Hair, de pelo. Hairbrush. Hairbrush. Yeah. Ok. A wallet. Ok. And sunglasses. Muy bien, la ES, miren, ahí se pronuncia ES, sunglasses, ok. Keys. Yes, por primera vez alguien me lo dijo bien a la primera, miren, porque siempre me dicen case. Case es esto, ¿verdad? Donde uno pone los lapiceros, este es un case, ¿verdad? Uh-huh. Como el, por, ¿cómo se dice? Estuche, un estuche, eso es un case, okay? Okay. Now continue here. Cell phone. Yes. Enta. I see the player. Excellent. Ahí estas son un poquito más fáciles, right? Vamos. Thank you, Denilson. Who's next? El último les cae penitencia, chicos. Vamos a dejarle tareas al último porque aquí nadie dijo miedo. Todos tenemos la misma oportunidad de participar. Glenda, come on. Levanten la mano, pues. El último que levante la mano, le ponemos penitencia. Tarea. An address book. An address book. An address book. No Andrés, así se llama mi hermano. Address. Address book. Address. Ajá. Hairbrush. Pongo, hairbrush. Hairbrush. A wallet. Yeah. Sunglasses. Plural. Sunglasses. Muy bien. Keys. Yes. As the player. Okay. Good. Voy con. Ahí sí, como todos me levantaron casi al mismo tiempo la mano, no sé si va Mario o Eliana, pero lo vamos a hacer así. Ladies first. Vamos con Eliana, luego Mario, luego Reinaldo. Yo no sé cómo se levanta la mano, lo siento. Vaya, entonces Carla después. ¿Ok? Y nos queda pendiente Ana y Ada. ¡Eso! Le cayó entonces a Ana. Le vamos a dejar una tarea, vaya. ¿Quién tiene tarea ya? Ada. No. Ana. Sí, pero ¿quién me dijo?
¿Quién? Ah, Foncel. ¿Cómo? Ah, Carla también tiene. Carla y Reinaldo, ¿verdad? Porque me dijo Foncel y es cell phone, ¿ok? Vaya, tres personas llevan tarea. Ya le voy a decir de qué se va a tratar. Ok, vamos. Please go. Elena, please, ¿ok? Ok. An address book, a hairbrush, a what? Hairbrush. Yes. A wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera. Yes, thank you. Let's go, Mario. An address book, a camera, a keys, a hair. Espéreme. Le voy a explicar. Si digo a, es uno. Y ahí estamos hablando en plural. Así que solo es keys. Si yo digo una llave, es a key. Como la que yo siempre ando para que no se me olvide. A key. Ok, como se acuerdan de... del ki de Dragon Ball. ¿Cuál era el ki? Ah, pues así es la llave. Esa es solo una. El otro es keys con la S. Ese es el plural. ¿Ok? Aumentemos el ki, pues, con el inglés. Vamos. Keys. Ok. A cell phone. A wallet. Sunglasses. A CD player. ¿Play o player? Player, miren, si solo digo play, es jugar. Si digo player, es jugador. Pero aquí es reproductor, ¿verdad? ¿Ok? O sea que play significa jugar, pero también significa reproducir. ¿Ok? ¿Ok? Cuando estamos hablando de darle play a un video. ¿Ok? Nice. Thank you. Vamos con... Ay, se me perdió la página. I lost my page. Que se me mojó, me cayó en un poco de agua ahí. Okay. Here it is. Let's go. Reinaldo. Voy a pronunciar, ¿verdad? Las palabras. Perdón, porque yeah. Tengo llorando a mi hijo. Por eso que, bueno. Sorry. Sí, solo la lectura. Only read. Android book, hay cámara. Keys, a hairbrush. Brush, hairbrush. Hairbrush, a cell phone, a wallet, a sunglasses, a CD player. ¿Cómo era la dirección? O sea, el libro de direcciones o agenda. An address book. Address. También me dijo Andrés. El libro de Andrés me dicen ahí, ¿verdad? Solo es address, ¿ok? Libreta de dirección. An address book. Good. Otro tip, guys. No decimos cámara, ¿ok? Como en español decimos camera, ¿ok? Si es posible, tratemos de no pronunciar la E y casi que no sale bien, ¿ok? Camera. Ok, camera. Vamos con my friend Carla, ok? Ok. An address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, case. No, case es este. Case. ¿El caso o el o estuche? Llaves creo que son. Case. Acuérdese el besito. Case. Ah, pero más largo. Case. Yes. Camera. Yes, camera. Mira, le salió súper bien. Camera. Ok. Esa es como que casi que me la trago. Camera. Ok. Camera. Ada. Ada y luego Ana. Ok.
A dress book. An address book. A hairbrush. Camera. Keys. A cell phone. Wallet. Sunglasses. A CD player. Good job, Anna. Address book, hairbrush, keys, camera, cell phone, and wire, sunglasses, and glasses, and CD player. Yes, good job. Guys, esa wa es como una casi wa, okay? Wallet. Okay, no es tan una tan a, es solo wallet, okay? No es gua, wallet. Ajá, es una intermedio entre una a y o. Muy bien, guys, excellent. Vale, terminamos entonces, continuemos porque ese es lo que nos va a ayudar. Listen to a quick audio and you should listen and repeat. Listen and repeat, ya dijimos. An address book. Si me ayudan ahorita, bajemos la mano porque así vamos a ir viendo. Alguien, Adna, ¿usted sabe cómo poner la reacción ahí? Porque hay veces que no sabemos, igual que Carla no supo cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, intente, ahí no sabe. ¿A dónde aparece, chicas? Sí, vamos a disculparla porque cuando no sabemos, ¿verdad? Nos quedamos de último porque ni yo a veces sé cómo hacerlo desde el teléfono. Tiene que hacer la parte de mensajes. Te aparece reacciones. Reacciones. En la parte de reacciones. Allí ahí sale. Y emoji y un más. Sí, ya lo dejé. Muy bien, Ana. Ahí está. Expliquémosle a Carla. Vamos a ver, Carla. ¿Quiere que lea eso? No. Levante lo de levantar la mano. Ajá. Sí, ya lo descubrí. Hoy sí, vaya, perfecto. All right, guys, so the objective. Voy después. Ay, tan linda. Perdón, Ana, no lo había visto, ¿ok? No se preocupe. Simplemente para que lo hagamos más rápido, ¿verdad? Porque hay personas que están esperando al último y ahí nos tardamos más. By the end of this class, you'll become familiar with the usage of this and these. Ok, miren las diferencias, chicos, everybody. This. Como lo que les dije de kiss. Kiss. Ok. Es un sonido más cortito y el otro es más largo. Ok. This es este o esta. O esto. Este, esta, esto. Y estos o estas son these. Si se fijan, extiendo más mis labios, ¿ok? Everybody, this. These. Very good. This. These. ¿Ok? Serio y sonriente. This. Ok. Uno, si se fijan, cuando digo este o esta, ¿a qué se le viene a la mente si yo digo estos o estas? ¿Cuál sería la diferencia? Que es un en singular y otro en plural. Exactly, vaya, eso. Entonces, si es singular, ¿cuál sería? ¿Cómo diríamos? Esta es mi cartera. This is my... Muy bien, this is my wallet. Y si yo digo... Estos son mis... Dios mío, ¿dónde está? Lo vamos a hacer con lapiceros para que se nos haga más fácil. ¿Ok? I love my pens. Me encantan mis lapiceros. Igual que mi hija. Así, le gusta coleccionar lapiceros. ¿Ok? Entonces digo... This is, y cuando yo digo this, ¿cuál sería la forma del verbo ahí? Are, ¿verdad? This is, y si yo no lo puedo pronunciar bien, no importa, pero el is es el que manda, y el are también, ¿verdad? Entonces el are es para los plurales.
Entonces digo, these are my pens. Mis lapiceros, plural. Y si no digo, this is my pen. Singular, ¿ok? Así que vamos a ver el video rápidamente. Let's watch the video. Y se fijan, ahí está. En lugar de decir it, puedo decir this. ¿Sí? ¿Verdad? Y en lugar de decir they, o sea, el plural de it, ¿cuál es? Miren ahí, a la derecha. Yes. Ok, remember, I, mi plural es we. You, el plural es el mismo you. He, ¿cuál es el plural de he? O sea, él. Is. They. They. Muy bien, Carla. Good job. Si digo ella, o sea, she, ¿cuál es el plural de ella o ellas? They. Lo mismo. Y si digo it, ¿cuál es el plural de it? It. No. They. They, ok, o sea que todo they es el plural de las terceras personas, ok, simple, así, okay. El plural de las terceras personas, he, she, and it, siempre es they, muy bien. Hi everyone, by the end of this class you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio. Solo lo vamos a escuchar porque yo sé que se ve fatal, ¿verdad? Yo no sé por qué siempre es, se ve todo borroso. These. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this, and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that's spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object, solo which is una near cosa, you. Y que Number está two, cerca. You're going to use these, that spell out T-H-I-S. E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. Ahí están otras formas de decir ese o esa, pero es cuando ya están más lejitos. Ahorita solo estamos hablando de lo que tenemos como bien cerca, ¿verdad? These and these, ¿ok? On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, si solo es uno, entonces digo, oh, it is an earring. Solo uno, it is an earring, pero nosotros yo no, mejor me quito uno para no andar solo uno. Entonces ocupamos, ¿qué? Serían entonces earrings. Acordémonos el plural. On the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object. Ajá.
But instead, no le vamos a poner a cuando es plural, acuérdense, ¿verdad? Ni a ni an, ¿okay? Two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? Their earrings. Mm-hmm. Or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. Vamos entonces. Yo sé que cada uno ya sabe cómo decir cada cosa, right? Keys, CD player, what is that? What is this, guys? A bell, no, right? No. Oh, the address book? No se ve, parece no. Mochila. A bag, podemos decir bag. Okay, uh-huh. Bag. O puede decir backpack. Okay, mochila. Se dice backpack. Espero que sí puedan ver lo que les escribo en el chat también, chicos. Eso es mochila. Okay. Backpack, ¿ok? Como el paquete de la espalda, backpack, ¿ok? A watch del reloj, pero de las, de mano, ¿ok? Reloj de mano, el otro es clock, este es watch. Cell phone y sunglasses. Solo glasses es como más que todos los de lectura, y si quiero ser más específico puedo decir reading glasses, o solamente digo glasses, y si quiero ser más específica, entonces digo sunglasses, que son los lentes de sol, ¿verdad? Como estos. Con estos no leo, chicos. Parezco mosca, ¿right? Vaya, entonces, si les digo, los lentes no solo es uno, sino que son... Entonces yo les pregunto, what are... these. ¿Ustedes responden cómo? These sunglasses. ¿Estos son? ¿Le falta el verbo? These are. Are. Muy bien. Sunglasses. Muy bien. Si yo le digo, what is this? This is a pen. This is a pen. Muy bien. Excellent. Okay. What is this? This is a key. Muy bien. Good job. Vamos a ver si tengo las otras aquí. And what are these? Las que ven acá. These are keys. Sin la A. No. Solo keys. These are keys. Muy bien, ok. Vaya, ya suficiente práctica, así que vamos a regresar. Ok, let me see. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Ok, y aquí tenemos las preguntitas, ¿verdad? Solo que vamos a hacer una pequeña práctica más. Ok, just a second. Hoy sí se ve mucho mejor. Miren, chicos, hoy sí se ve bien. ¿Ok? ¿Por qué no me sale la barra de herramientas aquí? Vaya. Se me perdió. Aquí vamos a ir. Perdón, aquí estaba. Vaya. Miren, what is y what are, ¿verdad? Uno es qué, cuál es,
El otro es cuáles son. Esa sería la como traducción. What is. Ok. Y tenemos el this, que significa este, esto o esta, y these, estos o estas, cuando yo los tengo cerca. Así que ya tenemos otra forma de omitir el pronombre. En lugar de decir it is, puedo decir this is. Ajá. Y si digo these are, ahí digo entonces. These are. These are, muy bien, exacto. Exactly. Ok. Entonces respondamos acá. Respondamos, guys. Observe las imágenes. Look at the images below and form the correct question or answer. Vaya, what is this? Según, si, vamos a ver eso, Carla y Edenilson. Number one, Carla. No. Ya tenemos el primero, ¿verdad? Que simplemente dice, what are these? Y aquí decimos, oh, they are keys. All right. ¿Cómo se hacía la contracción? ¿Cómo se decía ellos o ellas o esas son? They. They are, y contractado era? They. They're. Very good. Help me with number two, Carla. What is the correct option? What's this? La opción dos. It's a backpack? Yes, good job. Number two, help me, Edenilson. Three. Okay. Vaya, léamelo pues. quiero ver cuál era la número tres. No me acuerdo. La imagen. Ajá. What is in? Are these? What are these? El primero, el segundo. This or these? No, es un backpass. No, are these, el segundo. El segundo, en very plural. Good. Thank you. Uh-huh. Vamos a ver, who wants to say number four? Eliana? No vi el dibujito. Oh, sorry, number four? Four, ay, perdón. This is a watch. El uno, it's a watch. It's a watch. Okay, number five. Este está más difícil. ¿Quién me lo quiere decir? Yo. Carla. Carla. Okay, vamos, Carla. Ya tiene la respuesta acá. El cinco. El cinco. Yes, number five. No lo yes. Alcanzo a ver, no lo alcanzo a ver. Necesito lentes. I need glasses, dice. I need glasses. Necesito lentes. What is this? Muy bien. ¿Qué es esto? Ok. Yes. What is this? Muy bien. Is porque es singular, ¿ok? Y la sexta, number six. Who wants to say number six? Mario. There are sunglasses. Very good. There are sunglasses. Good job. ¿Qué era la tres entonces, pues? ¡Oh! La bolsa, la mochila. ¿No? Es el CD player, right? It's CD player, okay?
La tres era de backpacks, ¿ok? Era el CD player la segunda. Perdón, no lo vimos bien. Ok. Let's do the following. By the end of this lesson, ¿qué dice aquí? Of this class, you will learn how to form yes and no where questions with the verb to be. Ayer más o menos vimos cómo hacer preguntas. Are you, is she, is he, are they? Ahora pon, le vamos a agregar dónde. Okay, por ejemplo, ¿dónde está mi libro? Le vamos a poner where, everybody. Where. 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 ¿Dónde está mi libro? Where. 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 Where are my book? ¿Qué sigue? Is. Where is my book? Y si yo quisiera preguntar, ¿y dónde están mis libros? Where are. My books, vaya. Where are my books? What are my, where are my books? Where are my books? Veamos si el, yo creo que este video sí es un poco largo, entonces se los voy a dejar de tarea, si es muy largo. Hi everyone, in this class you'll learn how. 5 minutos creo que es bastante largo, así que vamos a simplemente hacer preguntas usando el verbo to be, ¿ok? Ya vimos, ¿verdad? ¿Cómo se hace normalmente la pregunta? Ayer se los expliqué. Lo ponemos, entonces. La estructura con el verbo to be, ya lo vimos que es así, ¿verdad? I am, you are, she is. Y dijimos que le dábamos vuelta. O intercambiábamos el nombre, ¿verdad? O dábamos vuelta, ¿ok? Intercambiábamos, el verbo va a ir antes, pero ya sabemos que esa es la forma, como que, hey, ¿es esta tu mochila? ¿Is this your backpack? ¿Are they your backpacks? Simplemente, ahora, ¿dónde está la mochila? ¿Cómo me preguntarían? La mochila. Where? Where are my... Where is my backpack? Muy bien. Where is my backpack? Y usted dice, my backpack is. No sé por qué no tengo acá la estructura. Vaya, pero se los voy a explicar ahorita. Voy a hacer una sola presentación porque ya me confundí. Vaya. Aquí tenemos la forma negativa del verbo to be. ¿Ok? ¿Ya la sabemos? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? I am not. You are not. She is not, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, vean en pregunta. La estructura es, una vez más, en afirmativo está acá. Aquí tenemos más preguntas de, con el verbo to be. Esos son más adelantito. Teacher, ¿cómo se dice? Tengo mucho sueño. ¿Tengo sueño? Sí, I have. Somos. Fíjese que también se ocupa el I am. Vaya, voy a copiar esto. Y lo vamos a pasar para la presentación de hoy.
Vaya. La afirmativa, ¿cómo era? Una vez más, vamos a recordarnos. Sujeto, be, y luego el complemento, ¿sí? La forma affirmative era así. Verbo, sujeto, verbo, y luego complemento. Fácil, ¿verdad? I am, you are, she is, ya lo vimos. Por ejemplo, am, this, este o esta, ¿verdad? This is, these are, y aquí le pongo el complemento. This is my pen. O these are my pens. Lo único que cambia, si se fijan, es el nombre, ¿ok? Y obviamente el verbo. Si yo quiero decirlo en negativo, entonces yo digo I am not, you are not, she is not, ¿ok? Ok. It is not a book, no es un libro. O it is not my book, no es mi libro. O puedo decir en lugar de it, ¿qué les decía? It. Ese sí, aquí está. No. This. This, exacto. Puedo decir en lugar de it, puedo decir this is not my book, ¿ok? Y en lugar de they, decíamos también... This, ¿verdad? This en plural. These are not my books. Ahora, en pregunta, lo vamos a dejar para mañana, ¿ok? Ya vimos que simplemente se hace la pregunta así, poniendo entonces, ya lo vimos acá, ¿ok? Shakira is, o Shakira is not. Y aquí tenemos más ejemplos. Pero mañana vamos a hacerlo en preguntitas, ¿ok? Nos vemos entonces el día de mañana. Y vamos a poner where. Después vamos a poner el sujeto. No, no, ¿verdad? El verbo va primero, porque es pregunta. Verbo, luego el sujeto. Y luego el complemento, ¿ok? Complement. Esa sería la estructura para hacer preguntitas, ¿ok? Okay. Pregunta. ¿Cuál va a ser la... Le vamos a poner 5 veces que escriban What is your telephone number? What is your cell phone number? A Carla y a Reinaldo. No es number phone, es cell phone number, ¿ok? See you tomorrow, guys. Nos vemos mañana, que ya mucho tiempo sí. Les quité. Bye, bye, guys. Take care. Bye bye.